Juan Magón, dale Juan Magón. Vamos contigo. Dale Juan Magón. Bueno, bueno, che. Juan Manuel, me habían dicho que eras alto, pero no tanto. La verdad es que menos mal que me puse estos tacones. Bueno, bueno, bueno. Si no bueno. Quedaba demasiado enana a tu lado. Juan Manuel, nos vamos a enfrentar en este partido en el que yo sé que queda mal decirlo, pero soy una de las mejores jugadoras de este país. Es la única, es el único programa que se juega. Cuando quieras podés empezar, porque sos el invitado. Está fácil hoy, Juan Manuel. Está de la tercera ficha para abajo, una mano sola. La tercera ficha. La tercera fila. Muy bien, muy bien. Cambia. Gracias, Federico Paz, por estar siempre atento. Siempre atento. Complete la frase, es la ficha verde. Juanma. Juanma le dice. Juanma, lo peor y lo que me pasó, lo peor y lo mejor que me pasó en una cancha fue. Lo peor. Lo peor y lo mejor después, ¿no? Lo peor. Así terminamos con la tristeza más grande fue el no haber ganado la Copa Libertadores. Y lo mejor. La cantidad de compañeros que me llevo y de amigos que me llevo dentro del fútbol. Muy bien. Juanma, excelente. Te queremos nosotros. ¿Te llevas muchos amigos? Un montón. De juntarse. Sí, de distintos grupos, de distintos planteles, la verdad. Eso es impagable. ¿Y pasa de que cuando están en un cuadro los uruguayos con los uruguayos o con los argentinos o se mezclan las amistades de los países? Se mezclan seguro. Se mezclan a full. Sí, acá mismo en el Uruguay o cuando estás en extranjero que te haces amigo de argentinos, de brasileros, de otros equipos a través de otros conocidos. Qué más, qué lindo. Cuando quieras, Juanma. Otra ficha. Ay, ay, ay. Recién arranca el Yenga Vila, no te quejes, Juanma, te tocó fácil. Mirá que hay veces que está alto, alto. ¿Verdadero o falso, Juanma? Míralo. Me quedó un pendiente al menos por jugar al fútbol. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿qué pendiente? Y haber jugado en la selección uruguaya, yo creo para todo futbolista es lo más grande que puede tener. Es el deseo máximo y bueno, lamentablemente nunca estuve a la altura, no tuve la posibilidad. De todas maneras soy agradecido. A la altura estuviste, ¿no? Tuviste la posibilidad, qué distinto, ¿no? Porque a veces depende del técnico que está en ese momento. Sí, por eso, bueno, pero uno considera que de repente si no lo llamaron fue porque obviamente había otros mucho mejores. Pero soy un agradecido igual a la carrera que tuve. ¿Y un pendiente que no tenga que ver con el fútbol, que por jugar al fútbol o por ser jugador te haya quedado en el debe? ¿Tenés alguno? No, no me privé de nada. Tal vez de poder haber seguido estudiando, porque cuando medicina. Cuando dejé el sexto liceo fue porque me estaba yendo del país y bueno, después sí, me hago responsable que no me dio para volver. ¿Pero a te empezar. Hubiese gustado ser médico? O sea, no, eso ya de buscaba ser algo médico, más no. Corto, instrumentista, fisioterapeuta, claro. Algo más corto. Algo ahí en el medio. Sí. Gallardo, Juan más uruguayo. Gallardo, citalo. Cuando quiera, Juanma. Ah, pará, vamos a hacer una pausita porque está pronta la paella, a ver cómo está quedando. Así no se pasa y lo podemos disfrutar. A ver, qué lindo. A ver. Estamos decorando. Un aplauso. La paella. Miren, qué postal. Miren lo que es esto. Tremendo. Me encanta el toque de la naranjita. No, no, no. Le da un colorcito, ¿no? Me encanta. Qué linda. Los colores, que quedó. ¿No? Qué linda que quedó. Divina. Qué obra de arte, ¿eh? Qué lindo. Esto da para vos y para mí, da bien. Sí, por supuesto. Ah, está. Ahí qué grande. Y para el invitado. Por supuesto. Ay, claro, sí. Obviamente. ¿Le falta algo más? ¿Qué creo que esperar nomás. ¿Qué más de sal? Después, poquito. Qué lindo que está eso. Qué pinta. La mejor paella del mundo tenemos acá, mamá arriba. Qué grande. Espectacular. Uruguay, ¿eh? Tremendo. Vamos Uruguay. Uruguay nomás. Dale, Uruguay. Campeón, ¿eh? Ahora regresamos a ese juego maravilloso y volvemos. A los chinos, que no volvemos problemas. En un ratito. Dale, Andy. Un ratito a la cocina. Gracias, Marce. Vamos, bueno, Juan, quedamos en que saqué esa ficha. Ahora te toca a ti, toca a mí. Juanma. Qué complicado se puso. Está fácil. Bueno. Que muy bien, muy bien. Bueno. Una roja. Me gusta.
Juanma, ¿sabés cuál es el significado de la ficha roja? No. Pero estabas como medio con miedo. A la defensiva. La ficha roja es la pregunta hot, la pregunta íntima de la intimidad, favor. Juanma. Así que voy a ser breve. En la intimidad íntima de la intimidad, Juanma. ¿DT? O sea, director técnico sí. O... Sí. Mejor que te dirijan. No, prefiero ser DT. DT, elegimos DT. DT dentro de la cancha. Como la carrera que vas a hacer ahora. DT dentro de la cancha. Muy bien. Eso no. No, porque hay gente que le gusta que lo dirijan, ¿no? ¿Eh? Digo... Sí, sí, pero vos decís, claro, pero DT dentro de la cancha, por eso, ¿no? Que hay un tipo de DT atrás. Claro, porque ahí sería diferente, te esté marcando alguien, me ponen un poco incómodo. ¿Vos sos de la jugada de pizarrón, Russo? No, a mí me gusta improvisar, yo me escapo por la punta. Cuando quiera, Juanma. No te escapás, eso sí. me escapo por la ventana. Yo. ¿Qué dices? Olvídate. Peter Pan, soy el Peter Pan de la comercial. Porque sos de nunca jamás. Sí. Bien, un complete la frase. Ah, me gusta, vos. Vas sacando colores diversos. Están los compañeros mirando, escuchá. Claro. Saca los colores que hay. Opa, 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 opa. Juanma tiene. Juanma, no tolero que. Complete la frase. No tolero que. En la vida. Sí, sí. No. En la cancha, puede ser también. No, no. No tolero que dejen todo desordenado. Fasta. ¿En serio? Sos muy ordenado. Bastante. Ah, entonces, jugando al fútbol, cuando te tocaba compartir habitación con... No, 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 todo ordenado. No te puedo creer. Bueno, vos. Sí, sí. Los elegía con ese don, los compañeros. ¿Ah, sí? Sí, los elegía con ese don. ¿Pero qué fue el compañero más desordenado que tuviste? Desordenado... Matías Alonso, capaz. ¿Matías Alonso? Sí. ¿En serio? Sí, como lo ves, sí, le tengo que decir que... Dejaba todo tirado. Todo tirado. Es que en general debe ser como algo, ¿no? Común, sí. El ser, igual dejás todo ahí, te vas a jugar, dejás las medias, no cuando sé. Pasan varios días ya se vuelve ya una costumbre. Al principio dejás todo ordenadito, guardadito. Y después ya está, no te entre da. El cansancio que tenés. Claro. A mí me pasa. Hace 7 años que vivo con mi mujer y que no me da el tiempo a mi madre. Juanma, vamos, otra tengo ficha. Creo que el calzoncillo lo tengo ahí del primer día que nos mudamos. Va creciendo este Jenga, me gusta. ¿Te acordás, Dardo, de la valija del ruso, cómo era? La de piñón cuando fijo, se fueron a Rusia, dijeron que el ruso... Dejaba mucho ¿no? que decía. Que, digo que eras medio desordenado. Yo me baneaba. Dicen las malas lenguas, yo no me sé. Vos no fuiste, así no sé por qué no, estás hablando. No, dicen las malas lenguas. Ah, no, la aclaré. Verdad, porque estás ensuciando por ensuciarme, no, parece un compañero. No, estoy ensuciando. Es, lo que es verdad, Andy Vila, es verdad. ¿Verdadero o falso? No, rechacé jugar en algún equipo. ¿Verdadero o falso? No, creo que es falso. Creo que no. No sé si rechazar es la palabra. Capaz que en alguno no se dieron las circunstancias por jugar. Pero así que te hayan convocado y vos decir, prefiero que no, o prefiero no ir a tal país a vivir, o... No, no, pensemos que fui en Arabia, que... No te digo límite, pero... Difícil. Lo que pasa es que son musulmanes muy cerrados. Claro. O sea, los Emiratos Árabes también son musulmanes, pero tienen otra apertura, aparte claro. Con Dubái, con el hay turismo. Hay más turismo, claro. Es diferente. Pero los de Arabia Saudita no, son muy, muy cerrados. ¿Cuánto tiempo estuviste en Arabia? Estuve 5 meses. ¿Y qué fue lo más difícil de convivir de las costumbres? Las costumbres, andar tapado. Claro, tu mujer tenía claro, que no salir tanto para mí, tapada, sino para ¿no? mi señora. Sí, tu sí. Mujer, una vez fui a un shopping, estaba mi señora adentro y con mi hijo y no me dejaban pasar. No había manera de entrar. Family day. Yo le decía, sí, pero mi familia está adentro. Yo vengo de trabajar. No, solo podía ingresar con la familia. Intenté por 4 o 5 puertas. No hubo chance y tuve que esperar afuera hasta que ellos salieron. Son como muy estrictos. Muy estrictos, muy estrictos. Cuando quiera, Juanma. Última ficha. Vamos. Estrictos no, retrógrados son. Bueno, son costumbres. Estrictos es otra cosa. Hay una gran movida últimamente. En las redes sociales, ¿viste? Quejas contra la cultura. ¿Lo qué? Y sí, que hay una gran movida mundial. Yo respeto la cultura, pero me parece una red. ¿Verdadero o falso? Horrible. Me arrepiento de haber jugado en algún equipo. No, falso. Falso. No, de haber ido a ningún lado. En algunos las pasé mejor, en otros no tanto. Pero como decíamos, soy súper orgulloso y de todos me llevé algo, aprendí.
hasta en los que menos jugado, por lo menos conocí el país. En China tuve la suerte de conocer un montón de cosas en una liga que no es la liga china de hoy, sino que no la conocía claro. nadie. Pero en todos disfruté muchísimo. ¿Aprendiste algo en chino? No, nada. Pocas palabras. Sabía igual unas pocas palabras porque en un momento que viajábamos en taxi era derecho, derecha, izquierda. A ver, y así lo llevaba. Derecho, y así lo... No, no, no me acuerdo. Ya, no ya me daría esta vergüenza, te digo, por decirlo. Bueno, un aplauso para Excelente. Juanma. Gracias. Gran jugador. Creció el Jenga, así que bueno, lo sacamos de ahí, de ese Jenga inicial. Nos vamos a quedar comiendo esa paella que está deliciosa.